íbamos con un riff acústico eléctrico muy vacilón, muy chachi, inspirado en la guitarrista y músico de blues Joan Shaw Taylor, pedazo de bluesera inglesa, que por cierto, recomendación vuestra por un correo electrónico que hemos recibido, ahora no me acuerdo quién. Y bueno, ella suele tocarlo en afinación medio tono abajo, pero vamos a estar en afinación estándar. Y digo lo de acústico eléctrico sobre todo porque vamos a tocar con dedos con el bajo constante siempre. ¿Ves? Con ese la al aire. Bien, la tablatura de apoyo la tienes en la web. Y si quieres más piezas en este rollo, pero en blues acústico, echa un vistazo a nuestro curso de blues acústico y a nuestro curso Acoustic Blues Roots. ¡Claro que sí! Vamos a ver cómo puedes conseguir esto. Vamos para allá. Como te digo, el bajo siempre va a estar constante. Y hay muchos matices, ahora lo veremos, a la hora de apagar con la mano derecha y abrir un poco el sonido. Es decir, si muteo un poco, si toco con la palma ese bajo constante, suena muteado, pero si separo la palma, se abre, ¿no? El bajo sí que podría estar más muteado porque los matices, y esto es muy interesante y depende también de tu sonido y de tu tono, es conseguir al menos igualar el volumen del bajo con el volumen de la melodía. No está bien que el volumen del bajo esté más alto que el de la melodía, en todo caso, si uno tiene que estar más alto, que sea el de la melodía. Sonido de bajo, sonido de melodía, y si no, a la par. Por eso tenemos que jugar un poco con el mutear, ¿de acuerdo? Vamos poco a poco, porque esto tiene su truco. Tienes la tablatura en la web, como te he dicho. Bien, la cosa es que damos la quinta cuerda siempre constante, pam, 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 ahí machacando, ¿vale? Y entonces damos también, ahora voy con la melodía, tercera cuerda, casi todo en la tercera cuerda, al aire. Es decir, este la, ese traste 2, no coincide con el bajo constante. Va a ser la única nota. Así que, sol coincide, la no coincide, coincide y no coincide. El no coincide significa que si no coincide es que haces bajo, tac, bajo, pac. Y si coincide, a la vez bajo e índice. Despacio. Primer ejercicio, ¿ves? Ya le meto un poco más de intención. ¿Ves? Despacio. ¿Ves? Está más alto el volumen de la melodía. La dinámica, ¿vale? Volumen muy alto todo. Al principio, apréndete el riff tal cual, es decir, no pienses en que, ya tengo esto controlado, el bajo constante, ahora voy a añadir la melodía así a lo loco. Al principio no, ¿de acuerdo? Como te digo, repito, apréndetelo tal cual, es decir, al principio, 2, bajo, la, bajo. Puedes ir poco a poco. En sí, esto en sí ya suena. Coincide, no. Sí, no, sí, no. Na, 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 na. Añadimos la cuarta cuerda, traste 5-2
y dos abajo en la tercera cuerda. Pero todo con el índice. Ni na na na, ni na na na. Cuarta a cuerda, tercera. Cuarta, tercera. Tine na na, tina na na. Otro ejercicio. Puedes practicar esta parte así. Ese la se queda sonando, ¿no? Ese sonido, esa nota, ma. Pero fíjate. ¿Ves que ese la se queda sonando? Esa nota que oyes, ese la. Siempre hay muchos matices de volúmenes, de apagar, de mutear. Son muchos matices que le da otro rollo completamente diferente. Así que depende también de la actitud y de la intención que quieras darle, va a sonar de una manera o de otra. Fíjate que en la intro lo que he hecho es que ha sido bajar el volumen de todo como para estar en otra parte de la estructura del riff, ¿vale? Para darle un poco de dinámica y que no sea tan monótono ahí. Y luego a lo mejor abro. Bien. No hace falta encanarse de esta manera, hay que ir poquito a poco. Y cuando lo tengas controlado a una determinada velocidad, entonces subes. Si no, mientras tanto, quédate unos días así, practicándolo a una velocidad normal, si ya suena, ¿vale? A una velocidad lenta. Ahora lo unimos todo el riff, ¿de acuerdo? Despacio. 3 y... Tercera menor de la séptima y la quinta de la. Muy pentatónico. Bueno, lo dicho, tienes la tablatura de apoyo en la web para descargar, ahí, siempre. Y no te olvides echar un vistazo, por si te gustan este tipo de piezas, a nuestros cursos de blues acústico y acoustic blues roots, porque son piezas de blues acústica de composición propia, donde siempre está el bajo constante de alguna manera, para que puedas tocarlo todo, bajo y melodía al mismo tiempo, armonía, melodía, todo. Donde explicamos de dónde viene todo, para que puedas componer tus propios blues acústicos barra eléctrico, si le das esta distorsión y este rollo, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que te haya gustado, compartirlo con todo el mundo, por el amor de Dios, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.